cosas que viví ese año. Esa era nuestra intención. Sí, la verdad que... Hacerlo llorar un poquito. Recordar, muy sorprendente el video, sí, muy lindo. Muchas gracias. Gracias a la producción, más que nada. Sí, la gente que lo editó y... Estuvo muy bueno. Salen todos, sale Willy, sale Macana. Macana estaba más viejo ahí. Rejuveneciste con nosotros, Macana. Claro. Macana es nuestro manager. Le chupó así toda la juventud. Quiero cantar otro tema. ¿Quieres cantar otro tema? ¿Qué quieres cantar? Bueno, chicas, acá está R-Way con un tema más que estoy seguro que a todos ustedes les va a gustar. Esto es ¿qué? Del segundo disco de R-Way. Con las manos. Chicos, en esta parte de la entrevista tenemos la pregunta cliché. Si pudieran reencarnarse en algún animal, ¿en cuál sería y por qué? Yo en un delfín. ¿Estamos? ¿Te parece así? Dale. Yo en un delfín. En un delfín. ¿Por qué? Amo los delfines. Amo los delfines. Y te amarías a vos misma. No. No, me gustan mucho los delfines. Me parecen súper, no sé, muy... Como que dan mucha tranquilidad, me gustan mucho. Y aparte me gusta mucho el mar y todo lo que tenga que ver con eso, me parece que transmite mucha paz, me gusta mucho. Está bien, tú, Cami. Son un pájaro.
Un pájaro. Cualquiera, sí. Porque por volar. Mi sueño es volar y si pudiera reencarnarme, me reencarnaría en un pájaro para volar. Yo en un tigre de Bengala. ¡Epa! Tirón de ardo. Los ojos. Si tengo que elegir un animal, elegiría los tigres esos, porque cuando empecé a grabar, hacía un personaje que era de la selva. O porque tuve que ir a un zoológico de verdad a familiarizarme con una tigresa, o sea, un tigre hembra, una tigresa, enorme. Y los tigres tienen cuatro patas. Ya. Yeah. Son claro, los que... Enorme no, y tuve que darle de comer de mi mano, o sea, fue muy, muy lindo. Yo... No sé, también creo en un ave. O al bicho bolito. Algo chiquito. No, en una salamandra en realidad. ¿Y por qué? No sé, siempre me han llamado la atención. Viven en el agua, viven en la tierra y que se adaptan a muchos también. Pueden vivir en cualquier lado. Y son, tienen muchos colores. Están, te acepto, están buenos, te acepto. Es bonito. No es así. No es un tigre, venga, ala, bebé, pero. ¿Y ustedes? Tiene lo suyo. ¿Y yo? Yo con un ave también. Me gusta, es más, me gusta por la volar, ya. Sí, no, 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 tampoco. ¿Vos? A mí me gustan mucho los gatos. Los gatitos. ¿Qué parte de su cuerpo le gusta más? Puedo decir del cuerpo del otro, pero... No. Del cuerpo de cada uno. No, pues, a ver, Lu, ¿qué te gusta más de tu cuerpo? ¿Tus ojos? Yo te puedo decir que me gusta. ¡No! ¡No, no! No, sus ojos. Ah, sus ojos. Ah, mal pensado. Qué susto. A mí me gusta mi boca. Su boca. A mí también. Cami, ¿tú? No sé. ¿Qué te gusta, Cami? ¿Por qué esa cara? Porque no sé. Porque es más fácil decir que no te gusta. A ver, ¿qué no te gusta? Las manos. A ver, tus manos pueden tener... No, por eso no. No le gusta el tigre. A ver, mi ombligo. ¿Te gusta tu ombligo? Y además, la cantidad de... Después por internet lo pueden ver entrando a la página. Además, la cantidad de músculos que tengo. A todas nos gustan los músculos que tienen. Cuéntame, ¿tú también tus músculos? No los traje hoy. Los dejé en Buenos Aires. Porque ocupaba mucho espacio en la barriga. Claro, no entraba. Bueno. ¿Qué me gusta en mi cuerpo? No sé. Mi nariz, sí, mi nariz me divierte. Porque... Se divierte, no te gusta. Yo sé que no es muy linda, pero eso es como un morroncito, es como un... Es como de payaso. Se apagan los cigarrillos de la nariz. ¿A qué edad fue su primer beso? Ay, el primer beso. A los 4 años. Y tengo una foto. Mía. ¿Así? Yo también. ¿Con foto y todo? No. No, es difícil, porque yo, por ejemplo, cuando... Era ese beso de... Bien, pero yo cuando era chiquita, no sé, quinto grado, sexto grado, se jugaba mucho a la botellita. Sí, claro, una cosa es una... Acá también. Claro, entonces chiquito, no me acuerdo cuál fue el primero. Pero digamos que sabes más o menos a qué... ¿Te acuerdas más o menos de qué edad? ¿Beso? O sea, encuentro con... Eso, el beso. Eso le dices, Epa, ¿qué me dice? A los 14. Eso es un lenguaje. Bueno, el mío fue a los... 50. No, a los... Estaba en primer año. No, bastante tarde, a los 13. Yo era bastante... Yo como a los 12 también, por ahí. ¿Sí? ¿Y Lu? A los 12, en séptimo grado. 12. ¿Ustedes? Yo a los... Sí. Como que 12 también. 12. Fue... Es así, ¿no? Es así. No. 12. Era más chica, Lu. Sí, por eso dije, ¿no? Vale, otra. A ver, no, pero que digan ahí que... Ah, sí, a ver. Yo también a los 13. También a los 13. Estamos, somos todos chicos normales. Mentira.